¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Sean ustedes una vez más bienvenidos a esta AutoExpo Automotriz Internacional y por una ocasión más siendo virtual. Es un gusto poderlos saludarlos. Mi nombre, Alejandro Rangel. Y esta ocasión, la charla que nos atañe es una innovación tecnológica. Quiero que platiquemos un poquito de todas estas tecnologías que hemos visto nosotros pasar con los años. Hay una ferviente carrera, una ferviente competencia entre los fabricantes de los autos para tratar de lograr el motor perfecto. De eso se trata. Lograr la potencia plena, lograr la economía, la menor cantidad de emisiones contaminantes, que esto los ha llevado a tener la necesidad de meter muchísima tecnología a los motores, mucha electrónica, muchas estrategias diferentes para tratar de llegar a tener expresamente ese motor perfecto. Con el paso del tiempo, si lo recuerdan, lo que son los sistemas de admisión variable, después la distribución variable, turbos de geometría variable, la inyección directa, posteriormente empezamos a ver ya los motores sin árbol de levas, es decir, sin esa necesidad del árbol de levas de tener que estar oprimiendo resortes de las válvulas, los sistemas de antihipercolación, en fin, y todas esas evoluciones que hemos visto en el paso del tiempo para tratar de llegar a tener el motor perfecto, tratar de lograr la economía máxima del motor con las menores emisiones. Y obviamente pues esto trae consigo presente mucha problemática que hemos visto en el paso del tiempo, ¿no? Recuerden que el llenado perfecto de la cámara de combustión es lo que está logrando, ¿no? Una de las cosas graves, como siempre hemos comentado, los motores es su capacidad de poder respirar. Es decir, su capacidad termodinámica del motor, pues es ahí donde se está buscando precisamente todo esto. En este caso, los motores, Nissan precisamente fabricó un motor que es el motor de compresión variable. Aquí con esto, una tecnología grandísima, están llegando a la perfección con el motor. Obviamente, pues en su momento traerá las complicaciones. Bueno, no quiero imaginarme yo en el momento donde haya que hacer una reparación de este motor, que cabe aclarar, en la forma muy personal de su servidor, es que los motores cada vez están diseñados para no repararse, sino el reemplazo del motor completo. Los tratamientos térmicos que los motores llevan, acuérdense que ya lo que son los cilindros ya tienen ahí un acabado y con plasma para generar evitar fricciones y generar cierto material de dureza, ¿no? Entonces, al momento de cortarlos, pulirlos, rectificar los motores, pues acabamos precisamente con esto. Yo sé que nuestro mercado lo pide, nuestro mercado está exigiendo precisamente ese tipo de trabajo de antaño que llegábamos haciendo de reparar los motores, pero creo que, repito, en lo personal, esto cada vez está siendo menores proporciones. Y cabe mencionar también que creo que como empresarios que somos, pues creo que esto ya no da la utilidad en un taller estar reparando motores. Si checamos costo-beneficio o la ganancia que vamos a obtener por esa reparación, con los días invertidos y además con la responsabilidad de la garantía que esto conlleva. Sí, porque pues vamos a tener problemitas con códigos de correlación CKP-CMP, consumos de aceite. Pues algunos compañeros en charlas que hemos tenido presenciales, pues sí, podrán mencionar, es que yo los he reparado y no tengo ningún problema. Perfecto.
Qué bueno que no hemos tenido un problema, pero los que hemos tenido problemas y que son dolores de cabeza y que no nos quitamos la problemática de esos consumos de aceite y de esos códigos que cada vez nos está dando los vehículos porque modificamos los flujos de aceite y esto nos conlleva a una problemática. Rebajamos cabeza, pues estamos modificando muchos parámetros a los cuales no está diseñada la electrónica que el vehículo viene aplicada, el software que el vehículo trae, pues no trae para esos parámetros que nosotros estamos modificando. Entonces vienen muchos aspectos ahí que tendríamos que analizar. Este motor de Nissan que está instalado en la línea de lujo de ellos, que es Infiniti, pues es una tecnología sorprendente. No quiero pensar yo tanta ingeniería metida, cuántas horas, cuánto tiempo, cuánta plata invertida para lograr el equilibrio de este motor. ¿El equilibrio en qué sentido? Se acaban fricciones, fricciones al momento de estar tallando el pistón. Se acaban las vibraciones, es un motor totalmente estable. Es decir, anteriormente, si recuerdan nosotros que con los motores revolucionados que nos llegaron en su tiempo, nosotros teníamos unas flechas de balanceo, ¿se acuerdan ustedes? Que esas flechas de balanceo era para limitar precisamente las vibraciones en altos regímenes del motor. Pues aquí esas flechas de balanceo no existen, porque aquí existe otra tecnología que nos está haciendo funcionar precisamente este motor de Nissan. Recordemos que esta línea de Infiniti a nivel mundial tiene una problemática muy grande en este momento. Creo que su bajo nivel de ventas para toda la estructura, toda la tecnología invertida en esas unidades, pues creo yo que no es redituable el nivel de ventas como para todo lo que se le está implementando. Recuerden que Infiniti fue en sí una concentración o un campo de pruebas para muchas tecnologías, que muchas de ellas no se desarrollaron por completo, otras faltó precisamente aplicarle más tiempo, más desarrollo, en lo cual algunos otros fabricantes tomaron esas ideas, hicieron lo propio con esas grandes ideas, pero pues vaya, aquí está esa problemática que ha tenido Infiniti. Pero tengan por seguro que este motor de compresión variable, repito, aplicado a esta unidad, pues lo podemos ver y lo vamos a ver en muchas otras unidades. Recuerden ustedes que desde hace ya una decena de años, ingeniería viene aplicando una tecnología que es denominada el downsizing. ¿A qué se refiere eso? El achicamiento de los motores, hacerlos en más miniatura. Tenemos bloques pequeños para lograr unas prestaciones más grandes. Pues sí dieron mejoras, pero pues creo que esos motores también tienen sus defectos, tienen muchos problemáticas en el sentido de que algunos de estos motores en miniatura desprenden más emisiones que incluso un motor a diésel. Es decir, toda la contaminación y todas esas partículas que generan estos motores, a diferencia que un motor a diésel ya viene equipado y viene preparado con su filtro de partículas para poder limitar y eliminar precisamente todo esto. En el caso del motor de gasolina, pues no viene precisamente para poder contrarrestar esto. Y tenemos esta proliferación de contaminantes al medio ambiente, que los fabricantes han tratado de gestionar diferentes formas para poderlos hacer menos contaminantes, pero no se ha logrado. Recuerden que el hecho de que estos motores en miniatura, bloques pequeños, estamos hablando de motores 1.1, motores 1.2, motores 1.4, 1.5, que dan una potencia tremenda, sí, correcto, pero para poder lograr esa potencia, pues obviamente hay que aplicar un sistema turbo, que eso es lo que realiza precisamente esos fabricantes, ¿no? Eso es lo que tratan de aplicar para poder lograr y dar esa potencia. Pero viene el turbo y viene la inyección directa. ¿Hubo mejoras a diferencia de los antecesores? Sí, hubo mejoras. ¿Por qué? Porque obviamente pues ya no es un bloque grande que consume muchísima gasolina, ya son bloques pequeños. Y obviamente, pues sí, las emisiones se reducen, pero corresponde, repito, otra problemática que se enfrentan aquí.
Acuérdense que de pronto veíamos en algunos vehículos, por ejemplo, General Motors, Hondas, la forma eco, la forma económica de manejar. Sí, si vieron que ahí aparecía la teclita con una florecita verde y decía eco, o en la palanca de velocidades lo teníamos, que era para manejar un motor limitado. Estos motores con bloques pequeños están diseñados para un trabajo o para una operación de un manejo normal, es decir, una aceleración paulatina, una velocidad crucero, una velocidad promedio, tal vez 100, 120 kilómetros por hora, y trabajan eficiente, trabajan perfecto, emisiones perfectas, correcto. Pero eso siempre y cuando tengamos también la gasolina correcta, correspondiente para el motor, con su diseño. Pero ¿qué pasa si estos motores le exijo potencia? Pues solamente el exigir potencia trae consigo la necesidad de mayor cantidad de combustible. Correcto. Y esa mayor cantidad de combustible es más gasto de gasolina, pero se genera otro problema. Sí. Con esta situación de los turbos, obviamente el aire que está pasando, a pesar del interenfriador, pues es un aire caliente y además los múltiples se están calentando. Y además recuerden que un sistema de inyección directa con cargas estratificadas, pues, híjole, genera una alta temperatura dentro de la cámara. Pues esa alta temperatura de la cámara trae consigo un problema, que todo lo que son los vapores del cárter, ¿sí?, los vapores del cárter entran al múltiple de admisión, pasan a través de las válvulas, y ahí el problema es la contaminación que esto está generando. Sí, veámoslo, lo explicamos con lo que es esta parte que vimos de los motores de Toyota, ¿sí?, el motor de fuerza dinámica de Toyota. Entonces, aquí es donde veamos esta diferencia. Vean, esto es lo que nos pasaba con los motores que estamos mencionando en este momento de inyección directa. Pues vamos a visualizarlo aquí en estas imágenes con estos vehículos de inyección directa, cuál es la problemática y la consecuencia que tenían. Y obviamente, pues, como hemos platicado, la inestabilidad del motor, en bajas revoluciones, pues obviamente porque hay una restricción del aire por todos los lodos, que prácticamente todos esos vapores de aceite pues se cuecen, se cocinan ahí en lo que vienen siendo en las cámaras y en el vástago de la válvula. Entonces, pues ahí tenemos que darles ese mantenimiento. Esa es una de las consecuencias. Recuerden que el hecho de meter un turbocargador a estos vehículos, a estos motores, más bien, pues obviamente lo que estamos elevando es la presión por compresión. Se eleva mucho la presión, pero esto traerá consigo que si se eleva mucho esa presión, puede haber un problema de detonación espontánea, que lo que llamamos nosotros cascabeleo, o esa preignición de la gasolina. Por eso también es importante el octanaje de la gasolina que estamos aplicando. O sea, todo viene de la mano. Resulta que aquí esa inyección directa va a provocar el enfriamiento de la cámara, y de esa manera se reduce precisamente ese cascabeleo, ese pistoneo. Pero pues solamente trae esa consecuencia. Voy a adelantar un poquito más las fotografías. Vean, aquí retirando el múltiple de admisión completo. Aquí está, retiramos el múltiple de admisión completo, y aquí en los puertos, en la cabeza, pues ven, aquí están los puertos inferiores, puertos superiores, la laminilla de separación, pero toda la suciedad, todo este lodo que tenemos ahí, es lo que nos va tapando precisamente la entrada del aire. Pues el aire va a entrar por el múltiple aquí a través de las válvulas, ¿y qué va a pasar? Pues se cierra el ducto, señores, y esto nos va a generar también una resistencia al flujo del aire. Entonces es ahí donde viene el problema para que el motor pierda su capacidad total de poder respirar. Si de por sí el tiempo de apertura de válvulas es muy corto, súmele esta resistencia que tenemos aquí por flujo del aire, por toda esta obstrucción, por esta suciedad. Además, recuerden que en múltiple de admisión, en estos de inyección directa, tenemos esos flaps que también se llegan a atascar precisamente por toda esta suciedad. Entonces ahí viene la problemática. Entonces, que esto teníamos nosotros que quitarlo, el múltiple, darle limpieza, quitar todo ese carbón, que en la actualidad ya hay equipamiento para poder contrarrestar, existen solventes, en fin, muchas cosas,
Pero a final de cuentas el problema está dado, el problema ahí está, y eso es lo que se está generando. Recuerden que todo esto es lo que se va a generar por la alta temperatura que trabajan, ¿sí? Eso es lo que nos lleva la consecuencia de estos sistemas. Entonces, si ingeniería está buscando esa reducción de los motores, hacer bloques pequeños, pero ahí es donde viene precisamente toda esta contaminación que estamos teniendo. Que se trata de ocultar generando diferentes sistemas, metiendo, por ejemplo, yo que le decía, ese modo de manejo, el modo económico, ya la reducción de potencia a través de una garganta electrónica, a través de solder, ya para no desbocar totalmente el motor, en fin, diferentes estrategias, pero obviamente que no se cumple con el cometido. Bueno, pues ahí ya depende de cada uno de nosotros con nuestros el combustible, la gasolina, de cada lugar, los mantenimientos, en fin, todo esto es lo que nos trae como consecuencia. Como ya nosotros vimos en la charla con el motor de fuerza dinámica de Toyota, pues ellos contrarrestaron la generación de toda la suciedad que tenemos acá al aplicar un sistema de inyección dual. Sí, inyección directa, pero además inyector al puerto de admisión. Que cuando el motor está trabajando en una velocidad crucero en marcha mínima, los dos inyectores están operando a la vez, y eso pues obviamente evita precisamente esa detonación por la inyección directa, que enfría la cámara. Pero obviamente resulta que también la inyección directa me va a limpiar y mantiene todas las cámaras, junto con el vástago de las válvulas, las va a mantener limpias. Así es de que está trabajando. Claro que ya en alta potencia, cuando exijo potencia, pues la inyección directa pues obviamente es mucho más eficiente, porque no hay retardo y no hay pérdidas, porque no descarga arriba de la válvula, sino por debajo de la válvula, dentro de lo que es la cámara. Entonces ahí entra directo el chorro más específico, con una presión, sí, con una capacidad de hasta 3000 bares de presión. Entonces pues ahí tienen las mejoras, que en alta lo que es la inyección directa, pero aquí la inyección dual, inyector al puerto, pues es para lo que va a ayudar. ¿Ok? ¿Correcto? Bueno, entonces eso es lo que trae como consecuencia precisamente este turbo, la temperatura, que incluso, si se acuerdan ustedes, en los motores, los de Ford, los EcoBoost, sí fueron mucho más eficientes, claro, porque sus emisiones fueron mucho menores, pero también trajeron un problemita por ahí los EcoBoost, ¿sí? ¿Cuántos hemos desarmado que han tenido los pistones fundidos, los pistones tronados? Claro, porque aquí, por la temperatura que manejan, acuérdense que estos turbos en cascada, y la potencia que manejan, pues ahí habría que analizar precisamente qué es lo que está pasando ahí con esa temperatura dentro de las cámaras, que se eleven demasiado. Y aquí vemos lo que es la tecnología Dow Sensing con el sistema de inyección directa, que reduce precisamente el tamaño, el diámetro del pistón, incrementando un poquito más la carrera, pues obviamente para poder obtener un motor pequeño. Claro, entonces, como mencionamos, pues esta inyección directa de gasolina a alta presión ayuda a controlar la temperatura y así evitar una autodetonación y el cascabeleo. Pero pues gastan más combustible en algunas circunstancias, claro que sí. Si esos vehículos, como dije, para trabajar óptimos, pues son a unas revoluciones estables, unas revoluciones no tan altas, es decir, si yo le exijo potencia, obviamente es combustible lo que va a gestionar. Entonces, las averías, pues, híjole, no tenemos la cantidad de fallas que nos genera esto, y repito, las emisiones disparadas y no medidas. A diferencia de los motores a diésel, vienen equipados ya con su filtro de partículas. En estos motores no viene con el filtro, que obviamente ya es una normativa que las nuevas generaciones deben de traer, precisamente a gasolina deben de traer estos filtros. Recuerden que aquí a nosotros, en nuestro país, cada vez más la normativa europea es la que está comandando y es la que está precisamente haciendo estos cambios. Ahora, aquí es lo que mencionamos, vean lo que es el motor del EcoBoost, pues ellos lograron una potencia mucho mayor, sí, y una menor cantidad de emisiones contaminantes. Ahí es como lo está logrando, sí, hasta un 20% de reducción de monóxido de carbono.
de dióxido de carbono, perdón. Ahí está la reducción. Eso es lo que trajo estas versiones con nuestro motor EcoBoost, de la línea de Ford. Pero aquí también viene otra innovación de este motor, que trae esa, si vean ustedes, este tipo de cabeza que tiene. Aquí está el bloque, los múltiples están encimados, están montados totalmente sobre la cabeza, es en forma delta, como se denomina este, ¿cómo se llama? En este motor. Esta es una innovación tecnológica que también está teniendo la línea de Renault con Nissan también para generar este motor. Y créanme que de pronto lo vamos a ver en muchas marcas de vehículos también montado este tipo de motor, que sí trae también ciertas ventajas y beneficios. Que esto, pues quiero pensar que sea la próxima arquitectura para un motor aplicado para muchos vehículos híbridos. Y aquí es lo que yo les decía. Ese revestimiento de plasma que tienen todos los cilindros en la actualidad, pues por eso, el acabado que se le está dando, ese tratamiento, y que cuando metamos nosotros el buril, una rectificadora, quitarle eso, pues va a ser muy difícil que este motor los podamos dejar en forma eficiente. Pero después de esto, con esta tecnología de ese grupo Mercedes, Renault y Nissan, con este motor, pues entramos a lo que Nissan hizo totalmente con este motor de compresión variable. Sí, la base es un motor 2.0, 4 cilindros con turbo y toda esa potencia que tiene. Esa tecnología que tenemos en Nissan, aplicado, vuelvo a repetir, a Infiniti, pero lo vamos a ver en otras marcas de vehículos, se los garantizo. Esto se está dando gracias a este sistema en el cual nosotros lo tenemos como elemento intermediario al cigüeñal. Claro, y a través de un motor eléctrico, que eso es lo que va a ser la diferencia para poder generar diferentes compresiones en el cilindro. Para lo cual, obviamente, tendremos que definir aquí la diferencia entre una relación de compresión y presión por compresión. Sí, claro. Recuerden que lo que hacían los motores turbocargados es meter más masa. Al meter más mezcla, más masa al cilindro, estamos provocando mayor presión de compresión. ¿Por qué? Porque los cilindros, la biela, o sea, la distancia de recorrido del pistón era siempre la misma. El tamaño de la cámara no cambiaba, era la misma relación de compresión. Lo que cambiábamos era la relación de la mezcla. Pero si comprimo mucho esa mezcla, me tiene el factor precisamente lo que mencionábamos de cascabeleo, de pistoneo. Y obviamente, si la menor relación de compresión, que es lo que trae un turbo, pues sí, la potencia plena. Pero ¿qué pasa con regímenes bajos que tengo la necesidad de crear diferentes presiones para lograr una optimización en el trabajo del motor? Bueno, pues esto lo creó. Acuérdense que son dos cuestiones diferentes. Una es la relación de compresión. Las veces, en palabras sencillas, las veces que cabe la cámara de combustión en la carrera del pistón, que es la cámara de compresión. Eso sería la relación de compresión. Ahora, presión de compresión es que tanto estoy comprimiendo acá, pero ahí es modificando la mezcla, no modificando los tamaños. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este motor de Nissan? Precisamente modificar el tamaño, el espacio de las cámaras para generar precisamente la potencia en todos los niveles necesarios del motor y con la suavidad plena. Entonces, aquí esto es lo que está haciendo el accionamiento de este motor para poder modificar el ángulo de este balancín y así poder bajar el pistón o subirlo y darle mayor o menor carrera. Es decir, cuando nosotros estamos funcionando con el motor en cargas parciales, que vamos en una velocidad crucero, por ejemplo, pues obviamente ahí vamos a tener presión de compresión alta. Es decir, con una relación de compresión mayor, si esto se va a empujar, vean ustedes el ángulo que tenemos aquí contra el ángulo de acá. Bueno, entonces esto va a empujar y va a subir para que comprima más.
Y al comprimir en ese momento más, pues bueno, esa mezcla que es en menor masa, si es posible, pues me va a producir una buena explosión. Ah, pero al contrario, si yo quiero potencia plena, entonces el espacio lo agrando, se mete más mezcla y es una explosión mayor para lograr la potencia total. Entonces es aquí donde tenemos nosotros las diferentes condiciones óptimas para cualquier condición de operación del motor. Entonces esta es la técnica que lo hace posible para lograr esa buena operación de ese motor. Vean ustedes, aquí vemos otro corte, aquí viene este elemento intermedio, esa flecha intermedia, que es lo que va a ser precisamente la función de esos cambios para poder tener mayor o menor compresión en el cilindro. Bien, avanzamos un poquito. Vean ustedes la diferencia con un motor convencional. Pues obviamente el pistón siempre correrá lo mismo, es decir, correrá la misma distancia. Sí, la cámara de combustión, la cámara de compresión siempre será la misma. Aquí no, porque al cambiar el ángulo a través de este control electrónico, cambiar el ángulo, obviamente se van a modificar las distancias o los espacios entre cámara de combustión y cámara de compresión. Esa es la ventaja que va a realizar con este sistema de motor desde Nissan. Pero además, otra de las ventajas que llega a tener con este motor es que aquí, que es muy pocas veces lo podríamos ver en los motores convencionales, obviamente por el ángulo y el quiebre de la biela, cuando viene el contrapeso del cigüeñal, pues obviamente la fricción aquí es muy alta, porque no siempre va a trabajar perpendicular a lo que es el cigüeñal. Si no, hay un punto aquí donde existe un tallado mayor. Creo que lo hemos visto, ¿no? Sí, hemos visto cómo la falda del pistón, cómo sale totalmente tallada. Sí, porque no trabaja así, derecho, 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 sino hay un cierto, al momento del quiebre de biela, existe mayor fricción. Obviamente esto trae consigo una mayor temperatura. Por eso son las aleaciones de los materiales. A diferencia de esto, por ese movimiento armónico, con ese balanceo perfecto que tiene, aquí obviamente trabaja completamente perpendicular el pistón. No existe mucho menor fricción, y obviamente esto trae con una ventaja, que la temperatura es muchísimo menor la que se va a producir aquí entre un motor convencional contra el motor, ¿sí?, de compresión variable. Vean ustedes aquí, ¿qué pasa? Si lo comparamos con la gráfica anterior, vean ustedes el ángulo, me regreso. ¿Sí ven aquí el ángulo cómo está? Y vean ustedes ahora el ángulo como lo conlleva. Ahí está la diferencia. Entonces, aquí es donde viene ese esfuerzo, y aquí el ángulo pues hace que trabaje mucho más balanceo ese motor. Obviamente estas flechas de balanceo que teníamos anteriormente en los convencionales, pues aquí se eliminan, ya no son necesarias. Otra de las ventajas, estos motores son motores de ciclo Otto, correcto, pero también por el sistema de distribución variable que traen, tienen la facultad de poderse comportar con un motor Atkinson. Esa es otra de las ventajas que tiene este motor de Nissan. Recuerden que la finalidad del motor Atkinson es lo siguiente, ¿sí? Los motores Atkinson, que traen todos la mayoría de los vehículos híbridos que traen este tipo de motor Atkinson, son motores con una relación de compresión mucho mayor que las de motor Otto. Pero a final de cuentas, la compresión real del motor es menor en el Atkinson que en el Otto. ¿Por qué? Porque cuando viene subiendo el pistón en la fase de compresión, es la única fase que es distinta entre ambos motores. La fase de admisión, abre la válvula, admite la mezcla. Viene la fase de compresión, que es la única que es diferente. Entonces, aquí cuando el pistón viene a la fase de compresión, del punto inferior al superior, la válvula se cierra en el ciclo Otto, más no así en el ciclo Atkinson. Así es de que existe menos resistencia a la elevación de compresión, es menos cargas al cigüeñal. Claro que en este caso, en los Atkinson, en los vehículos híbridos, la potencia
que se limita aquí con este motor, pues obviamente se con el motor eléctrico, pues ahí se alivia esa pérdida de potencia, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Aquí la válvula de admisión ya está completamente cerrada, el pistón viene subiendo y aquí todavía está abierta. Aquí viene la importancia también del tipo de múltiples de admisión que estamos utilizando en la actualidad en los vehículos. Tiene mucha importancia, claro que sí, por eso son esas curvaturas en los múltiples de admisión. Entonces, la ventaja que tiene este nuevo motor de compresión variable es que es motor Otto, pero se puede comportar como si fuera un motor de ciclo Atkinson. Así es de que podemos tener muchos motores, muchas cilindradas, varias cilindradas, vaya, en un mismo bloque. Y esa es la ventaja que llega a traer. Eso es lo que les decía, esa resistencia a la compresión, se pierde esa resistencia que tenemos en el otro sistema. Claro, porque las válvulas cerradas, el pistón tiene que subir, es una resistencia para el giro del cigüeñal, que a final de cuentas es potencia que se le quita al otro pistón que está dando movimiento. Entonces, reducir el volumen máximo de la mezcla, ¿sí? Se alarga la expansión, claro. Entonces, aquí, bajo esas condiciones, es como se va a comportar. Aquí no quiero potencia, repito, vamos unificando en una velocidad de crucero y obviamente pues no se requiere la potencia. Así es otra de las ventajas que puede tener esto. Además, repito, de la modificación, ¿sí? De la relación de compresión, pues obviamente también aquí lo que viene siendo como si fuera un motor de ciclo Atkinson. Esto trae consigo, ¿sí? Esa capacidad para tener esas relaciones de compresión que pueden ser de 8 a 1 o hasta una alta relación de compresión de 14 a 1. Entonces, vean ustedes aquí cómo se está logrando a través de este elemento para lograr la potencia. Tengo relaciones de compresión más baja, meto más mezcla, no tengo problemas con pistoneo, con cascabeleo para meter toda la presión del turbo. Y recuerden que estos motores también traen inyección dual, traen inyector al puerto y también traen inyector a la cámara directa. Entonces aquí tenemos una capacidad de mezcla más grande y obviamente aquí, para lograr la eficiencia, pues solamente se reduce con una mezcla pequeña, pero puedo subir la posición y hago comprimir más. Así es de que para cualquier tecnología, pues tenemos nosotros esa capacidad de poder responder a la potencia necesaria que el vehículo vaya circulando. Seguimos manteniendo el diseño como los motores de inyección directa convencionales, el diseño de la corona del pistón con su cámara de combustible y su cámara de turbulencia. Por ese diseño, recuerden que estos diseños nada más los veíamos en los motores a diésel, lo que viene siendo la cazuela que estamos viendo aquí, sí. Además que se limitó el diámetro de los pistones como lo hizo Toyota con su motor dinámico, pues solamente reduce el diámetro del pistón y la velocidad de la combustión se acelera totalmente, sí, porque obviamente ya no hay que recorrer tanta la distancia de encendido. Entonces ahí tenemos un frente de llama, un frente de flama muchísimo mejor. Claro que, señores, pues aquí también dependemos nosotros de meter la refacción correspondiente. Este es el elemento clave que hace ese movimiento armónico en este motor de Nissan. Aquí es donde yo les mencionaba, fíjense bien, con este motor convencional, las flechas de balanceo para la vibración y todo eso, pero fíjense, la fricción aquí es igual a mayor calor. Entonces, acuérdense que lo que se trata es de que no se pierda tanta la energía del motor en disipar precisamente el calor generado. Aquí se limita el calor, porque la fricción se reduce. Digo, por el ángulo y el equilibrio que está dando aquí, ya el movimiento del pistón es parejo y no viene forzado, ¿sí? Por el quiebre de la biela, como acabo de comentar. Es así como viene ese balanceo aquí, totalmente para trabajar este perpendicular al cigüeñal, el pistón, en su carrera ascendente y descendente. ¿Qué otra cosa trae como ventaja precisamente? Pues solamente las vibraciones, las fricciones, y aquí lo vemos, veamos. Este corresponde
al motor convencional y este corresponde al motor VC turbo. Vean ustedes aquí en la gráfica, aquí viene precisamente ese golpe de ariete, ese golpe de ruido, y ¿qué vemos acá? Totalmente distinto, más reducido, el motor más silencioso y sobre todo, repito, esas fricciones igual a menos calor. Menos calor, más potencia asegurada para el vehículo. Pues creo que este motor se acerca a la perfección total. Vuelvo a repetir, el pensar aquí en todo esto que conlleva para lograr precisamente todo ese balanceo, para lograr ese movimiento armónico, pues hay que hacer un buen trabajo. O sea, en un momento dado, sí, no dudo que en un momento habrá compañeros que los lleguen a reparar, compañeros que lleguen a cambiar, que encontremos repuestos. Podría ser que sí, no lo sé. Pero sí se ve complicado a mi punto de vista, ¿no? Entonces, ese actor fundamental es lo que está utilizando esto, que es este sistema que le llaman sistema Multilink, que es el elemento intermediario entre el cigüeñal y el pistón. Pero si se fijan cómo está cargado, ¿sí? El cigüeñal, cómo está cargado hacia un lado, y aquí es lo que le va a dar precisamente ese balanceo para que pueda trabajar totalmente armónico el motor. Claro que con los demás sistemas, lo que es el turbo, distribuciones variables, admisiones variables, todo, todo en un conjunto que lo trae completo. Entonces, y esas flechas de control a través del motor que ya vimos nosotros, controlado obviamente por la computadora, y según a las necesidades de carga que se tengan, pues es como está logrando precisamente toda esa eficiencia para lograr desde una relación de compresión baja de 8 a 1 para lograr potencia total, meter la más mezcla posible en las demandas necesarias hasta lograr las relaciones de compresión altas, que son de hasta 14 a 1. Así es, entonces aquí tengo diferentes motores según las condiciones del motor que requiere, y esas son las ventajas, ¿sí? Esa baja compresión pues obviamente trae consigo una mayor cantidad de poder en el motor. Una alta compresión pues trae la eficiencia, son mezclas pequeñas, obviamente con este, esa es la eficiencia y la economía que el combustible, digo, que el motor aplica en este sentido. Es decir, fíjense bien, ¿qué pasa? Aquí tenemos una relación de 8 a 1 cuando presionamos el acelerador. Entonces tenemos esa relación de compresión más baja, este va a actuar el motor, jala la palanca y aquí es donde se mueve lo que es el sistema que mencionamos ahorita, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Lo recuerdan ustedes? Que es el sistema Multilink. Es el que va a hacer ese cambio en posición. Entonces, eso trae consigo que esto se mueva el balancín y baje la biela con el pistón. Entonces, ahí ya tengo una relación de 8 a 1 para lograr poder. Correcto. Ahí está el movimiento que va a hacer aquí con el brazo. Y vean ustedes el ángulo donde estaba y a dónde lo está llevando. ¿Sí? Estamos haciendo una cámara mucho más grande, ¿no? Para esta cuestión. Pero ahora, vean ustedes la relación de compresión, pues aquí tenemos para tener la potencia total. Entonces ahí está la potencia de energía que estamos solicitando en este momento. Ahora, resulta que aquí hubo una liberación del acelerador. ¿Qué pasó? Viene la activación del elemento. Ahora la relación es de 14 a 1, es el modo económico. ¿Qué sucede ahora? Pues el movimiento viene a la inversa, vean dónde estaba, ahora se viene acá. ¿Para qué? Para poder levantar el pistón arriba y con esa mezcla que tenemos, más económica, poder comprimir más esa mezcla para poder tener la potencia y que no se vea limitada, como lo hacía un sistema de inyección directa, ¿no? No convencional. Recuerden, aquí tenemos inyección directa, inyección a puerto, y sumándole todo este sistema de trabajo con el Multilink, que es lo que hace y lo que logra el motor de compresión variable de Nissan. Y vean ustedes,
tenemos el modo económico, pues esta alta relación de compresión, claro, porque se reduce totalmente el espacio, comprimo y obviamente pues tengo una potencia que no se limitó. Por dosificación de la mezcla, lo que pasaba anteriormente, dosificabas la mezcla, pues solamente contrarrestaba en otros detalles, ¿no? Pero obviamente aquí el riesgo, y que lo que tuvieron que buscar estos ingenieros, es que esta alta relación de compresión podría traer consigo, ¿sí?, la autodetonación, el pistoneo, el que conocemos como cascabeleo. Pero obviamente esa inyección directa contrarresta precisamente esa problemática, ¿no? Recuerden que inyección directa junto con inyección a puertos para evitar los lodos que tenemos en el sistema. Y obviamente el enfriamiento de la cámara y además evitar cascabeleo por esa detonación. Entonces, baja relación de compresión con altas relaciones de compresión, todo por el movimiento que hace aquí a través de esta flechita, vea. Y obviamente pues esto va a cambiar la posición del sistema multilink, y este es el control electrónico que la computadora está teniendo. Entonces, pues vaya, ¿qué les parece si hubiera juego, si hubiera holguras? Entonces, las medidas, las tolerancias, hay que analizarlo muy bien en el momento que nos llegue a tocar ese detalle. Pues bien, compañeros, yo espero que esta charlita, este sistema que tuvimos con estos motores, sea de suma utilidad, que al menos nos dé una visión de lo que nos espera de aquí en adelante. Lo que nos espera es mucha tecnología, que pues hay que seguir preparándonos, hay que seguir en la pelea, porque nos viene mucha tecnología. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para el éxito? La capacitación, el equipamiento y la información técnica. Así es de que es un gusto, como siempre. El profe Rangel les manda un fuerte abrazo, y yo quiero terminar esta charla y quiero dedicarla a un gran amigo que se nos adelantó. Creo que ahorita, esta época de COVID, este año y medio que hemos tenido nosotros con este virus, que muchos no creerán, otros quienes nos ha tocado, y estamos seguros de que sí existe este virus y que nos ha ido, pues no mal, porque aquí estamos, ¿no? Pero sí sentimos los estragos de esto. Entonces yo quiero mandar un fuerte abrazo hasta allá arriba, hasta el cielo, y esta charla dedicada a mi amigo Luis Mondragón, de la delegación de Cancún, Quintana Roo, que hace un par de semanas se nos adelantó y desafortunadamente este virus se lo llevó. Pero también a todos ustedes, compañeros, que hemos perdido familiares, hemos perdido amigos y que seguimos en la lucha. Muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo para todos ustedes.